tal, amigos? ¿Qué pasa con la seguridad ciudadana? Vamos, como se dice en criollo, de Guatemala en Guatepeor. El asesinato de un sereno en Surco ya es el segundo que muere en manos de un criminal y ahora se dice que están en vías de capturar a este miserable. Es un reflejo emblemático de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Todos los días actúan los sicarios y asesinan personas. Todos los días hay asaltos, todos los días se incrementa la delincuencia y todos los días apreciamos que el gobierno, y no es un caso excepcional el de este gobierno, este y los anteriores, no atinan a salir realmente con soluciones de fondo para un problema tan grave como este. Sabemos, por ejemplo, que las escuelas policiales están infiltradas de delincuentes. Las bandas los colocan para que salgan con uniforme y con pistola o con revólver de reglamento. Y por eso es que hay policías, en realidad son delincuentes, disfrazados con el uniforme de ley. Sabemos que esta situación se va incrementando en la medida en que, como ha acabado de ocurrir en Desaguadero, se pierde el principio de autoridad. Porque no olvidemos que lo de Desaguadero es un acto simbólico en contra del Perú, en la medida en que las Fuerzas Armadas no han elevado, izado el pabellón nacional por presión de un grupito que presionaba y por la cobardía de quienes los mandaban. Porque en todo caso han debido izar el pabellón, aunque desde arriba seguramente el ministro Caviar que tenemos en defensa dio la contraorden para no meterse, según él, en problemas. Pero todo esto coadyuva a un escenario sumamente grave, en donde una vez más yo reitero el planteamiento que he formulado hace mucho tiempo. Hay que reforzar las rondas urbanas, que como ocurrió exitosamente en ciudades como Bogotá, los propios vecinos, con apoyo del Estado, se organicen en las tareas preventivas. Esa tarea preventiva es hasta donde pueden llegar los vecinos, pero puede ser muy importante si es que al costado se les silbana con la policía y con el serenazgo para repeler a los delincuentes o para actuar en contra de ellos, capturándolos y haciendo pisar la ley como debe ser. Pero nada de eso se está haciendo ahora. Todo está en el aire, como sigue ocurriendo con este gobierno, que lamentablemente en 100 días, bueno, ha sobrevivido, pero en 100 días no ha hecho nada más.